emoción. Lo que pasa es que uno trata a veces de manejar la emoción, porque a veces no, desde ahí no puede decir las cosas como quiere, ¿no? Yo creo que en la vida nosotros tenemos acordado un plazo en el cual debemos saber utilizar ese tiempo y no perderlo. Muchas veces me he planteado eso, ¿cómo es ese tiempo que yo he transitado? Y si yo lo he tratado de utilizar como corresponde. Hace poco en otro acto decía, no transitar, sí honrar esos tiempos. Y yo creo que los trabajos que yo he hecho han tratado fundamentalmente de honrar esa posibilidad que me dieron todos de hacer. Porque también que yo tenga capacidad de lucha, de entrega, de persistencia, pero realmente todo lo hice con grupos de amigos y de colaboradores. Es decir, he sido muy fiel a los amigos. Es decir, pero también he hecho las cosas que he querido, y si no he podido poner en algo que me gustaba a un amigo, señorito también. No he canjeado esas cosas, pero siempre he privilegiado. Es decir, yo en una trayectoria tan larga, yo lo único que puedo mirar es un futuro. Pero es el futuro, porque el presente se escurre entre la mano. No tiene la consistencia que tiene el pasado. Hoy lo que hemos estado hablando es de la consistencia de ese pasado. Pero ese pasado también es el que me da la base, la fuerza, la capacidad de poder seguir proyectando hacia el futuro un camino, seguir proyectando algo. Es decir, no me veo sin hacer nada. Supongo que el día que no haga nada los demás, pero quedarme sin hacer nada, no creo. Yo siempre digo, y lo que me conoce sabe, yo no me aburro nunca dentro de mi casa. Podría pasar semanas y semanas. Porque estoy bien. A ver, tampoco la vida es tan linda, pero también hay puntos. Eso lo saben los amigos más cercanos, cuando el teléfono nos acorta la distancia, cuando uno a veces se enrolla con sus cosas y no todo está claro. Y no todo está lindo. Pero bueno, si uno ve la realidad, tiene que terminar de alguna manera conformándose con uno mismo, porque la realidad es dura. Y si uno de pronto tiene la suerte de haber transitado como yo todo esto, tiene que decir muchas veces gracias, muchas veces, porque no toda la gente talentosa a veces puede llegar a ciertos lugares que le corresponden. Yo he tenido mucha gente, compañera de ruta, que a veces no ha podido concretar en la vida todo lo que quisiera, y no es porque no tuviera talento, es por distintas circunstancias. Así que me siento en eso privilegiado. ¿Qué decir de estar frente a ustedes, de recibir tanto afecto, tanto cariño, tanto reconocimiento? Es como que tengo cargada la mochila para largo tiempo. Es decir, es como que me sirve mucho. Y he estado pensando últimamente en ese camino, porque aunque ustedes no lo crean, los que sí me conocen saben que soy de ir para atrás y de ser evocativo y melancólico, pero a veces eso sirve. Sirve para que nada se nos pase por alto y entonces uno pueda tener claro eso que dije recién. ¿Cuántas veces uno dice gracias, no? Y reconozco que si no hubiese sido, voy a usar una frase que a algunos les gusta mucho, pero es mía, mía leída en Albert Camus, que dice, qué niño, qué hombre que sería si no hubiese sido el niño que fui. Y es cierto. Yo creo que la infancia, los recuerdos, la adolescencia, la juventud, el viaje iniciático, como muchos llamaban, el que llamaba el viaje iniciático era Claudio, es decir, eso no se podía pasar por alto. Todo eso me sirvió para construir lo que he construido. Pero todo eso no lo hubiera podido hacer si algunas personas no hubieran sido los pilares que fueron.
Y yo creo que he tenido una familia que me ha apoyado siempre. Y he tenido una madre. Madre no. Bueno, no sabía que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Hice el agradecimiento a mi madre y a otra persona que confió mucho en mí y se jugó por mí, que fue Julia Morón. Así que dedico todo esto a esas personas.